que es intención del Gobierno de Castilla-La Mancha que el logo que vaya a ser el distintivo de la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha es un logo que el Gobierno quiere que sea resultado de un concurso que se celebre entre todos los estudiantes de arte y de diseño gráfico de Castilla-La Mancha. El año 2015 será la conmemoración, porque se cumplirá 4 siglos de la publicación de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. La segunda parte que Miguel de Cervantes nunca pensó en escribir, pero al que convencieron un año después de la publicación de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes fallecía. En el año 2016 será el cuarto centenario de su fallecimiento. Precisamente por estas dos efemérides, pero comenzando por la conmemoración de la publicación de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Castilla-La Mancha, quiere hacer de esta efeméride un evento cultural nacional de primera dimensión. Concurso que además está dotado con 2 premios, el primero de 6.000 euros, 3.000 para el artista y 3.000 para el centro al que pertenezca, y un accésit de 3.000 euros, 1.500 para el diseñador y 1.500 para el centro. Yo les animo a todos los que nos puedan estar viendo, a todos los que nos puedan escuchar, que tengan esa condición y que quieran participar en este precioso proyecto para nuestra región, y espero, y no me cabe la menor duda, que vamos a tener unos trabajos y unas propuestas de una altísima calidad. El plazo para la presentación de trabajos, el plazo final para la presentación aquí en el Gobierno de Castilla-La Mancha será hasta el 31 de julio, pero todo se va a canalizar a través de los centros y de los institutos donde se estudia diseño gráfico y arte en Castilla-La Mancha.